El motivo de la rueda de prensa, como saben, es que en el día de hoy el gobierno de Cantabria ha aprobado la remisión del plan de puertos al Parlamento. El Parlamento de Cantabria tiene que pronunciarse sobre el plan previamente a su aprobación por el gobierno de Cantabria como decreto, que es la fórmula normativa que tiene el plan de puertos e instalaciones portuarias de Cantabria. Así que hoy enviamos a su aprobación en el gobierno el envío al Parlamento. El Parlamento se pronunciará y devolverá con sus observaciones o sugerencias todo aquello que sus señorías consideren oportuno. Bien, lo primero que vamos a explicar es que este plan de puertos es un plan que cubre el periodo 2014-2021. Lógicamente, esto sorprende cuando estamos ya en el año 2016. La razón de esto es que el plan anterior era el plan 2006-2013, finalizó en el 2013 y al que ha continuado haciéndose actuaciones, especialmente las actuaciones de conservación y mantenimiento del día a día, pues sí cubrió el periodo en el que además se empezó a redactar. Quiero decir que el plan en la legislatura 2007-2010, en el año 2010 se licitó un contrato para hacer la revisión del plan que se adjudicó a principios del año 2011, con el objetivo de que estuviera aprobado el siguiente plan para el año 2013. Por distintos motivos, durante la legislatura pasada, el gobierno anterior no aprobó el nuevo plan de puertos y nosotros lo hemos retomado al llegar esta legislatura en el año 2015. En estos momentos, el plan estaba desarrollado hasta la memoria ambiental y faltaba luego pues, la finalización y el repaso. Nosotros, en el primer año de legislatura, pues, hemos estado estudiándolo, valorando los pros y los contras de continuar con el plan o empezar nuevamente con toda una tramitación compleja que requiere informaciones públicas, informes sectoriales. Y la decisión que hemos tomado es al final continuar con el plan tal como venía desde el gobierno anterior para aprobarlo. Se ha hecho dos prórrogas de los contratos de asistencia para rematarlos y se ha revisado a fondo cuáles son las actuaciones y cuáles son las posibilidades que nos deja para aquellas actuaciones que no vienen contempladas expresamente en el plan. Bien, pues dicho esto, les quiero decir que esto se deriva de la ley de puertos. Es obligatorio que exista un plan de puertos para actuar. Lógicamente, los gobiernos no pueden actuar a salto de mata, cada día decidiendo lo que van a hacer el día siguiente, sino que necesitan una planificación que en este caso dura 8 años. Es decir, que vincula a el gobierno de esta legislatura y gobiernos de las dos próximas legislaturas, o por lo menos de una más. Una legislatura, en este caso. Aunque siempre, como digo, existen algunas posibilidades de hacer modificaciones. El importe total de la actuación son 39.489.000 euros de las actuaciones previstas para gastar, tanto en actuaciones nuevas como en grandes actuaciones, en pequeñas, en conservación y fundamentalmente en los dragados de mantenimiento de los puertos. En el periodo 2014 a 2017 ya hay una parte importante que luego les voy a decir que se ha ejecutado o que está ahora en ejecución. Con lo cual, digamos que hasta el año 2017 hay una primera fase del plan que cubriría los primeros 4 años. Estaba valorado en 13.300.000 euros y en la segunda fase en 26 millones de euros, que se supone que es la fase que va a partir del año 2018 a 2021 y que la situación económica haya mejorado en nuestra región. Por lo tanto, podemos decir que es un plan en el cual se ha ajustado bastante a una coyuntura económica difícil y, por lo tanto, no existen demasiadas grandes actuaciones, pero creemos que son las suficientes y las necesarias para el momento en el cual nos encontramos. Este es un documento bastante complejo. Como ven, está compuesto de 5 tomos, en los cuales pues es muy prolijo el detallarlos todos porque consta pues, de la memoria de ordenación, la memoria de información, los anejos económicos,
En fin, aquí tenemos unos ejemplares para que vean si alguien quiere consultar algo, pero supongo que esto excede el trabajo de los periodistas en este momento. Bien, como saben, el ámbito de actuación se limita a los pueblos de, a los puertos de Cantabria. En Cantabria, todos los puertos, excepto el puerto de Santander, son competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, lo que son siete puertos, como saben, no todos, perdón, porque hay algunos que son municipales y algunos privados, ¿no? Tenemos puertos deportivos en la región. Nosotros tenemos los siete puertos que ya conocen, Pastrulliades, Laredo, Colindres y Santoña, en la parte oriental, y Suances, San Vicente de la Barquera y Comillas, en la parte occidental. Bien, los objetivos del plan y las directrices, pues como no puede ser de otra manera, son la mejora y la mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, tanto económicos como materiales, establecer bien los sistemas y los medios para dar un buen servicio público, permitir que se puedan realizar nuevas actuaciones o modificar algunas que hay, y luego, por supuesto, conservar el patrimonio de materia de infraestructura de obra civil que tenemos en Cantabria protegiendo el medio ambiente. Los puertos en Cantabria, siempre hemos dicho que, aunque su peso en el PIB no es muy elevado, tienen aparte un valor añadido porque son parte de la idiosincrasia local, ¿eh? Cantabria sin los puertos no sería la misma, aunque los puertos tuvieran una menor actividad económica. Sin embargo, nosotros desde la consejería y ya desde muchas consejerías, muchas legislaturas anteriores, hemos estado potenciando siempre todos los puertos de Cantabria, las instalaciones pesqueras, ayudas a los pescadores y todos los entornos de la comunicación puerto-ciudad. Todos ustedes han visto cómo ha ido evolucionando, todo, tanto el puerto de Comillas como el de Suances, como el de San Vicente, en fin, todos son puertos ahora mismo que yo creo que son algunos de ellos incluso para enseñar. Bien, el plan consta de una parte que es la caracterización territorial y ambiental, con su análisis de la climatología, de la geología, de la dinámica del litoral, etc. El análisis socioeconómico del momento, de las características de la población, de la economía. La evaluación general que ha tenido los sectores náutico-deportivos y el sector pesquero a los últimos tiempos. Cuál es también la posible afección a la actividad marisquera, que aunque no se incluye directamente, sí es afectada. El análisis, por supuesto, de puerto a puerto y la evolución de la demanda para ver cómo evoluciona en estos tiempos la, lógicamente, la demanda, la actual y la futura. Y ha tenido en cuenta también, pues, la adaptación al cambio climático, cuáles son las características que tienen que tener nuestros puertos para superar las modificaciones del cambio climático. Ya les adelanto que realmente como media no nos afecta demasiado, pero sí tenemos que tener un especial cuidado en los fenómenos extremos, ¿eh? En estos últimos años han dado temporales que han superado las series estadísticas de los últimos años, y esto debemos tenerlo en cuenta. Bien, hay dos grandes programas. Uno es el programa de grandes actuaciones y el otro es el programa de conservación, mantenimiento y dragado permanente de los puertos. En el programa de las grandes actuaciones se limita únicamente a dos puertos, en concreto es en el puerto de San Vicente de la Barquera y en el puerto de Suances. En el puerto de Suances se incluye la ampliación para embarcaciones deportivas en una futura dársena que está pendiente de la cesión del ayuntamiento en el actual campo de fútbol, que como saben tiene un campo de fútbol a pie de mar, que no es el sitio más adecuado, y con esto conlleva además una posible actuación exterior, que esa dependerá de los estudios que son el dique de protección y de entrada en la ría de Suances, que si bien no aparece estrictamente como obra en sí, sí aparece lo que es la ampliación del puerto deportivo, y lo otro queda a expensas de los estudios. Pero, como les he dicho antes, este plan permite incluir nuevas actuaciones. Por lo tanto, ya no hay más actuaciones en este aspecto de grandes actuaciones, como pudo ser en su día el puerto de Laredo o
puerto de Castrurdiales. Y luego, por otro lado, están las actuaciones de conservación, mantenimiento, de dragado y otro tipo de actuaciones que se desarrollan puerto a puerto. Dentro de estas actuaciones puerto a puerto, se las voy a decir brevemente, son las siguientes. En Castrurdiales se incluye el refuerzo y el acondicionamiento del dique norte, lo que llaman los castreños el rompeolas. El acondicionamiento del paramento exterior del muelle Egidio, que es el muelle que está justo delante del parque Amistoy, en esta zona, y el entronque del paseo Charán con el parque Amistoy. Algunas de estas actuaciones están hechas ya, porque ya les he comentado que como cubre 2014, alguna ya está. Como por lo tanto tenemos en Castro el rompeolas, el paramento del muelle Egidio y la continuación del paseo de Charán. En Laredo tenemos la nave de almacenamiento en el área pesquera que está terminada, la acabamos de terminar ahora, el pabellón para actividades náutico-deportivas y la ampliación de la lonja. Estas son las tres principales actuaciones en Laredo. En Colindres está la nueva lonja y cofradía de pescadores que está en estos momentos en plena ejecución y nuevas bodegas y almacenes, o almacenillos como los llaman en el robot. En Santoña tenemos la rehabilitación de la estructura de los muelles de la dársena pesquera que necesitan un refuerzo, luego la mejora de la cubierta de la lonja que está hecha ya parcialmente, es decir, la actuación se ha hecho una parte de ella, y un pantalán de atraque de embarcaciones pesqueras, un nuevo pantalán dentro de lo que es la dársena pesquera. En Suárez, como he dicho, está incluido el dragado de la dársena interior, que no es el dragado de mantenimiento habitual de la entrada, de las bocanas, de los puertos y de las rías, y el estudio del dique de protección, que como he dicho no está en las grandes actuaciones, pero está en estos estudios. En Comillas encontramos el refuerzo de los muelles para realizar un dragado de la dársena, como todos conocen, el puerto de Comillas es un puerto pequeñito, y los muros internos pues necesitan un refuerzo porque si no, a la hora de dragar la dársena por dentro, pueden venirse abajo. Por eso vamos a hacer un refuerzo de estos muelles. Como saben, bueno, Colindres es un puerto muy pequeño, pero bueno, tiene el encanto de un puerto muy bien acabado y sobre todo pues los alrededores como se han ido dotando. Y en San Vicente de la Barquera tenemos prevista una nave para usos pesqueros con almacén y rederas y una nave taller para servicio de puerto en la antigua lonja, que es un edificio a conservar. Y luego, lo que les he dicho antes, incluye los programas ya de dragado de mantenimiento, que es un dragado periódico que se hace todos los años. Hay un programa de actuaciones específicas menores que no merece la pena decir en estos momentos, tanto la gestión directa de mantenimiento o de con contratos, y esto fundamentalmente son las actuaciones. El proceso ha sido muy largo, yo no les voy a decir aquí cuál es el ámbito que se ha ido desarrollando, pero sí les puedo decir que la memoria ambiental, que era el último trámite previo antes, después de las consultas y de todo, se recibió en el febrero del 2015. El gobierno anterior no continuó con el trámite, hizo unas prórrogas a la espera de la nueva legislatura y nosotros, pues, como se les he explicado inicialmente, pues hemos decidido continuar con el plan de puertos tal como venía ya estudiado de la legislatura. Y bueno, me acompaña el director general de Obras Públicas, José Luis Bochicoa, que es el responsable de la Dirección General que tiene la materia de puertos, que también puede contestar si alguien quiere hacer alguna pregunta, y para eso estamos.